1080, 60 frames por segundo, no, no mucho más. Lo digo para avisar, que esto se tiene que ver muchísimo mejor a 120 y 4K, supongo. Estamos jugando ahí con nuestro plataforma. Tratamos la meta. Muy bien. A ver, este. Bueno, pues así empezamos. Está cayendo la barra. No, gráficamente empieza bien el juego. A ver, este que dice. Toma, toma. Pero pégale, pégale que tú le puedes. Que no es más fuerte que tú. Vaya partido. Somos el hermano David. Somos el gato David de la manada. Podemos correr con el gatillo izquierdo, nos quedamos así observando. No podemos andar. Y con el gatillo derecho, hablando de gatillo, corremos, corremos. No hace más nada. Ah, con este maulla. Ah, vale, me indica la ahí. Para tumbarlo. Yendo a lo más grande. Así empieza el jueguecillo. He jugado 20 minutos. Qué bien se ve eso. Eso parece el motor del juego. ¿Y ese qué? ¿El jefe o nuestra madre? O... No somos todos iguales. No tenemos padres. Qué cariño más graciosa. Nosotros somos el atigrado naranjita. Por dentro del muro. Un idioma súper raro. ¿Os acordáis de V? Pues en el idioma de los lagartos. Nosotros somos naranjitos. Muy bien, ¿ahora qué? Podemos explorar un poco. Vamos a explorar. Bueno, deberíamos de explorar, no lo sé. A ver qué. ¿Podemos tirarnos al agua? No. ¿Podemos beber agua? Deberíamos de poder beber agua. Hostia, se ve, ostras, pero que el reflejo está muy bien, ¿eh? A nivel gráfico. Mira el juego. ¿Qué quieres? Vamos. Podemos subir al pozo este o lo que sea. ¿Qué quieres tú? Que nada más discutas, ¿eh? Coño, que tengo que hacer cosas. El gato. Ve para Maura. Parecemos una banda de gatos mafiosos.
enanos. Los más mafiosos enanos. Ah, de charco. Es que es lo de los reflejos, a mí me quedo alucinado. Contra más avanzan las generaciones y la potencia, en el tema de los reflejos es donde más. Y eso que esto no es RTX. Los que tienen RTX tienen ese fotón. ¿Tú qué haces? Ese árbol mío, que no lo toques. Que es mío. Vale, dale. Ah, que tengo que hacer con los gatillos. Con los gatos. Con los gatillos del. El de esta arrascamos. Eso lo hacen los gatos para dejar sus hormonas, para tener su orina. Yo creo que lo de orinar es más efectivo. Mírate en todos lados. ¿Cómo llamamos a él? No sé cómo llamar al gato. Podemos beber agua, pero no se ve ninguna interfaz. Recuperamos fuerza. Tiene menú. Pone. No, nada, no tiene menú ninguno. Parar. O sea, si no le doy. Si no le doy, no para de beber agua. Qué detalle gráfico, eh. Qué detalle gráfico tener un mapa. Vale, venga, vamos para adelante. No tienen mucho pelo los gatos, supongo que eso hubiese sido ya demasiado, ¿no? Para el cuerpo, para el gordo. Estoy chulada, eh. Pues simplemente somos un gato. Al principio no ha pasado nada. Vamos con nuestros hermanitos. Supongo que son nuestros hermanos. Y hombre, inmersivo de luego es. Simplemente la premisa es, ¿te gustan los gatos? Pues mira, era un gato. Lo que pasa es que, bueno, pues está planteado dentro de un mundo apocalíptico, con una historia apocalíptica. No, en realidad los protagonistas no son los gatos. Los protagonistas siguen siendo los seres humanos, solo que nos ponen el papel de un gatito. El sonido es buenísimo. Comenta. Está en Game Pass. Pues no lo sé. Yo creo que no. No lo sé. Ahora es para otro día. De todas maneras, es un juego muy chulo, ¿eh? Yo si te gusta la ciencia ficción, yo te lo recomiendo. Solo he jugado 20 minutos, pero no parece que sea muy largo. Qué detalle tiene el juego, ¿eh? Eso sí, cuando le das a observar, no puedes caminar. Pero tiene muchísimo detalle. Yo creo que está bastante optimizado para consolas de la anterior generación. El detalle es muy alto y a mí me engañó un modo, yo no necesito más, pero. Pues fíjate el agua, ¿eh? Pero creo que está muy bien optimizado el juego. Qué chulada. Mantén para salvar, vale. Vale, con nosotros también hacemos eso. Mira, nos están esperando. Esa tubería no está bien. Voy a saltar rapidito.
claro. Esta es la premisa, ¿no? Yo, échale una mano. Que escapan los gatos. Los gatos, hermanas, son muy mamones. Se han quedado ahí los tres mirando. Para que te fíes de tu hermano. Hermano gato. Ay, que nos han dejado con el culo torcete. Te pegué así que me entra una pasada, ¿eh? ¡Ay! Nos están llamando. Pero, ¿y cómo subimos? ¿Podemos subir? ¡Adiós! De todas maneras, que no os engañe el envoltorio. Una plataforma, una videoaventura, seguramente un rompecabezas, un juego basado en rompecabezas, que lo que es muy narrativo, tiene una historia muy interesante y un trabajo artístico pues bastante intenso. Y como han invertido mucha pasta en ese trabajo artístico, y yo creo que merece la pena, pues le van a dar publicidad durante un buen tiempo, porque este juego lleva arrastrando bastante expectativa desde, no sé, hace un año, ¿no? Dado que lo presentaron. Bueno, pues ya estamos recuperados. Los gatos se recuperan muy rápido. Espera un segundillo. No puedo correr, todavía no puedo correr. ¿Y nuestros hermanos dónde están? Tío, pues nos hemos pegado un guarrazo que te cagas, ¿no? Y el gato, este gato es terminado. Hostia, gráficamente el juego. Joder. Espérate, a lo mejor al fondo hay algo, ¿no? Ciudad muerta. Un juego mainstream, un juego de moda. Pues sí, está de moda porque lo tiene todo para que lo sea. Un juego donde manejamos a un gato, no violento, cuenta una historia muy bonita, muy ecológica. No podemos saltar. Con razón se han muerto todos los humanos porque. Comenta. Titular en idioma gatuno, lengua afuera. Es que gráficamente el juego. Hostia, la cámara esa. Ya te vamos a ponernos guapos. ¡Ah, que nos responde! ¿Hay alguien, no? Detrás de la cámara. ¿O es un robot? Es que a nivel gráfico es muy inmersivo el juego, ¿eh? Pero que no os engañe, que simplemente es una videoaventura plataformera con puzzles. O sea, una videoaventura, las videoaventuras ya incluyen puzzles. Ah, ¿ya podemos correr? ¿Eso qué es? ¿Los robots? ¿Dónde están los robots? Bueno, pues yo creo que he jugado hasta aquí, no he jugado mucho más, ¿eh? Un poquito más adelante y a partir de ahí. Y la verdad que me impresiona en el diseño de artístico, pero claro, 20 minutos llevo, nada más. Ayuda, a la derecha. En. Aquí la gracia está en averiguar qué es lo que le ha pasado a los humanos. Por ahí.
Pero el juego, aparte de que esté de moda o no, no me diga, abuelo multimedia, que no te atrae la idea de jugar a esto, te protejo. Sígueme. A ver, ¿este me responderá? ¿Cómo? Ah, pero que me lo está diciendo a mí. Me están guiando. Las cámaras me están. O sea, alguien me está guiando. Bueno, esto sí lo he jugado, ¿vale? Hasta aquí sí que he jugado. Hay que coger esto. Que yo digo, hostia, esto ya me quita un poco de la inversión, porque un gato que piense esto. Pero bueno, como un mundo apocalíptico. Bueno, más adelante. No, no está, no está en Game Pass. No, yo creo que está un juego de un solo uso. Una vez que lo disfruta, no creo yo que haya más motivos para volver a jugarlo. Hasta aquí he jugado, ¿eh? Ya no tengo ni idea de cómo va. Es una videoaventura de puzzles. Si te gustan las videoaventuras de puzzles, pues es tu juego. Ahora, lo principal del título. ¿Y qué hago? ¿Los tiro todos? Lo principal del juego es la historia, no es la videoaventura en sí, no es la mecánica. Que estás tú, ¿no? Lo de ser un gato. Pero lo original es la perspectiva desde donde se cuenta la historia de los humanos. Hace poco jugamos un título parecido, ¿eh? Que se llamaba. Que se llama. Espérate, a ver si me acuerdo. Se llamaba. Era del bichito que tenía que evolucionar. Y nos contaba. Espérate, vamos a tirar todo. Vamos a tirarlo todo, todo, todo a la basura. No sé por qué, pero yo lo tiro todo. No sé qué hay abajo. ¿Hay algo? Yo no veo nada aquí abajo. Y ahí no veo nada. Che, qué pedazo de salto, ¿no? Veo ahí. Comenta el del mapache. Bueno, mapache no. Ah, sí, es de la rubia. Es de la lluvia. Se llamaba. Comenta mío, no sé qué. No, 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 vio, no. Era. Era. Black Rain, era. No. Rainworld. El mundo de la lluvia. Vale. A tomar. A tomar viento. Vale, es por abajo, es por abajo. Para eso sirve. Ese está muy chulo también, ¿eh? Lo que pasa es que era el 2D, sin tanta pretensión como este. Follow me. A mí los juegos donde puedes reconocer los escenarios me encantan. No es que yo reconozca esto, porque esto parece Hong Kong, pero. Comenta, a yo me refería al biomutante. ¿Al Biomutant? Ah, al Biomutant. No, yo sí lo he jugado. Al Biomutant yo no he jugado. Ese sí está en Game Pass, creo. Pero no, vamos a rascarnos aquí. Toma, 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 toma. Oye, yo quiero ser como mis gatos. Mis gatos son súper educados. Ellos no tiran nunca nada. Y ni se interesan por los. No se interesan ni por los cables. Comenta, todo el mundo lo pone verde, así que. ¿A cuál? Biomutant, yo es que no he jugado, no. Hay títulos que no me llaman la atención. Ah, mira, si hay aquí agua. Pues. Vamos a beber agua. Vale, nos dice el manito ese por qué por aquí. Vamos por aquí. No hay interfaz ninguna, ¿eh? ¿Cómo estáis? Qué gracioso el gato. Ahora, ¿y ahora qué? ¿Y eso qué es? ¿Roboto? ¿Malo? ¿Son malos?
parecen garrapata. Desde luego, un mundo abierto no parece por ahora. Me parece un juego lineal. Por garrapata, ¿no? ¿A esto qué es? ¡Hostia! Me cago en lo más, vámonos de aquí. Ah, pero este es el que nos ha hablado. Pero está bueno. Este robot es bueno. Adiós. ¿Qué ha pasado? Vale, pero supongo yo que tenemos que subir arriba, ¿no? Yo no, el Rainwall, el que jugué del bichito que se iba evolucionando, que es muy parecido al Carrion, que estábamos jugando al Carrion. Que al Carrion, por cierto, ya mismo lo sacan del Game Pass. Si es que fijaos, que las luces, como mola. Comenta, Carrión. A ver la premisa, a ver el robot este. Bueno, no habrá gato en el mundo. ¿Son calaveras? Coño, ¿eso qué mierda es? Hay muchas garrapatas. Vámonos, gato. Corre, desgraciado, corre. Corre, corre. ¡Hostia! ¿Qué tenía que haberme subido por ahí? Me caché nomás. ¡Ay! Subir, tengo que escalar. Ahí. Uy, nos pillan las garrapatas. Gracias, gato. Por aquí. Yo creo que nos vamos a encontrar con un robot. Tía, es más bicho de esto. Águilo multimedia. Comenta. Se congeló la imagen. ¿Se ha congelado? No, pero en tu DS actualiza. Actualiza, actualiza. Fíjate. Bien. Comenta. Estoy por el móvil. Refresqué el Twitch. Pues, a ver, ¿cómo podemos subir hasta ahí? Creo que tenemos que subir para arriba, ¿no? ¿O qué? A ver, ¿desde aquí llego? Sube ahí arriba, ¿no? Ah, que llego aquí. Vamos despacito. Bye.
Se ha quedado ronco. Ah, que es por ahí enfrente. Vale. Yo, pero... Este gato es ingeniero de camino, ¿eh? Cable. Espérate. Pero ¿y cómo subo ahí arriba? Me dice que vaya por el cable, pero no se monta. A ver si es que tengo que empujar esto, espérate. No puede ser que se mueve. Si es que tengo que mover esto. No parece que haya otra forma de llegar, ¿no? A ver. No. Desde ahí no, desde aquí no puedo, tengo que subir más alto. Tengo que subir. Desde donde puedo yo subir aquí. Si me subo aquí. Por aquí no hay ningún sitio, por aquí tampoco. Saltar no puedo. Tengo que subir a estos... Espérate, a ver si por aquí hay algo. Pues no sé. A ver si dentro de la lata esta del cubo este... Vale, pero ¿esto me sirve para algo? Ah, ¿desde aquí llego? Ah, vale. Bueno, ha pasado. Espérate, a ver por aquí. A ver por ahí. Tirarlo, vale, y cómo subo ahí arriba.
aquí no es. Sí, porque es por aquí, ¿no? Vete, 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 vete. Pues está todo estupendo, ¿eh? Para un gato. Dios, no va a salir aquí un fantasmilla. A ver, aquí está la cámara, aquí está. ¿Sí? ¿Sí qué? ¿Sí qué? ¿Ahora qué? ¿Es por aquí o por aquí? Porque por aquí... Va a ser la puerta esta. ¿Pero hace algo? Por aquí. Por aquí no es. Por aquí no es. Ah, por aquí, por aquí. Vale, tenemos que tirar. Tenemos que atrancar eso, ¿verdad? Pues espera, este gato es ingeniero de camino. Ha sacado el FP de electrónica. Si no me deja ya eso ahí. Este gato es un poco. Aquí hay trampa, ¿eh? Aquí hay trampa. Un gato no salta. Oye, tú no puedes saltar allí. Espérate, tengo que saltar a otro sitio. ¿No llego? Ah, vale, que llego desde aquí. Este gato es demasiado listo, ¿eh? Un gato demasiado... El piso. Bueno, pues digamos que es el tercer mini capítulo. Un poste de una vaca. ¿Quién puede tener en su cuarto el poste de una vaca? Pues alguien que ame a las vacas. Oye, qué buena disposición de cuarto, ¿eh? Ahí, el váter enfrente de la cama, para que te echen tus buenas guías, echas tus buenas cositas aquí, tus buenos pinos, y ves cómo crecen. Pues muy bien. Está todo muy bien pensado. Juan Macho, ¿y no había otro sitio donde poner el váter que enfrente de la cama? Cosa más asquerosa. Toma, 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 toma. Un poco chorradilla lo de arañar las cosas, ¿no? Porque a un gato que sabe de baterías y de... A whisky, además de nada whisky. Necesito ayuda. ¿Y este gato que le va a ayudarle? Dice... ¿Cómo? ¿Cuerpo necesario para descargar? Ah, qué tramposa. Yo creí que íbamos a un gato de verdad. Venga.
Entra por la puerta, enciéndelo. O a lo mejor vamos. Pero bueno, este gato. El gato del espacio acá de la serie de Disney. Vamos a decirle que sí. Venga, vamos a pasar. Yo creí que íbamos a un gato. Hacen trampa, ¿eh? Venga, ¿ahora qué? A ver si nos van a hacer un estropicio que. A ver, ¿qué quiere este? Pero bueno, ¿no? A ver, los gatos son listos, pero a este nivel no, ¿eh? A este nivel no. ¿Ahora qué pasa con eso? Vale, la batería. Quito la batería de este y... Pero bueno. Oh, ¿necesito más batería? ¿Cómo va el tema? Se han pasado un poquillo, ¿eh? Se han pasado un poquillo. Yo esperaba que fuera... algo así animal, ¿no? Que nos contase una historia... propia de animales y no, nos han contado. A ver. A ver. Ya no tiene más. Vamos a ver. Toca una amiga 500. 00001. ¿Qué quieren que haga? Supongo yo que coloca este en otro sitio, ¿no? Ah, no, se ha quedado ahí para siempre. Creo que me falta algo más que hacer, ¿no? Ah, ¿quiere una batería? ¿Es una batería? Sí. Ah, tengo que rellenar toda la batería. Voy a buscar otra batería. Yo no veo ninguna batería más. Ahí arriba no parece que hay una batería. Pues... Bueno, vamos a pulsar las teclas. Me falta... Ah, me falta una. ¿Dónde hay otra? Ah, ahí hay una, ¿no? Eso es una batería. Creo que es una batería. ¿Tú qué pasa, gato? ¿Para eso has estudiado tantos años? ¿Eh? Ah, que es un robot, ¿no? A ver. Pero eso es un humano, no, un robot, ¿no? Espérate, a ver qué hay por aquí. Él pone algo, pero no lo vamos a entender. Ah, que le falta la cabeza, creo. Hay que buscar la cabeza. O buscamos la cabeza. Yo no he visto ninguna cabeza suelta por ahí. Ahí está.
que tampoco sé exactamente qué es, ¿eh? Vale, va, aquí no se suelta. A ver, se lo suelto aquí. No, aquí no. Y aquí arriba tampoco. Vale, un segundillo. Uf. Hostia, qué tiro me ha pegado. Hostia. Wow. Hostia, qué tirón. Acaba de pegar un tironazo. Ah. Joder, qué daño. Madre mía, qué daño me he hecho. Uf. Joder, me ha dolido, ¿eh? La leche, qué tirón. Otra como esa. ¿Qué te pasa, chiquita? Joder. Qué tirón me acaba de dar. Con el muslo. Uf. Vale, por aquí no, no será. Tendré que dejarlo en algún sitio, ¿vale? Aquí, ¿no? Graciosete, ¿no? B12, como la vitamina. Uf, qué tirón, madre mía, qué dolor. ¿Sabe idioma gatuno? Ha funcionado, soy libre. Gracias. No me podía creer la imagen en las cámaras. Un gato en la ciudad muerta. Yo no recuerdo cómo me llamo. Parece que mi memoria está dañada. Llevo mucho tiempo atrapado en la red electrónica. Sé que trabajé para un científico que vivía aquí. Por ahora me puedes llamar B12. Eso es lo que pone en mi exterior. La ciudad muerta es un lugar peligroso, pero parece que se va a apañar también. Vayámonos de aquí, sígueme. Pues vamos a seguirlo. ¿Dónde te ha ido? Esta llave abre la puerta, me acuerdo muy bien, pero le está hablando al gato. Déjame que te ayude. Muy bien, pero bueno, el gato ha cogido una llave. Ya queda poca batería. Ven aquí. Vas a tener que ponerte esto. Pero bueno, lo han puesto. Pero eso pesa un montón. Pobre gato. Pobrecillo, pero ¿por qué está así? ¿Se ha puesto así por qué? Pero
Pero pesa un montonazo, ¿no? ¿Qué andas, chile? ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que ir para allá, ¿no? Venga, vamos para allá. Ah, llevarlo un enchufe, ¿no? Diseñaron esta mochila para pequeños cuadrúpedos como tú. ¿No te resulta cómoda? No te preocupes, te acostumbrarás porque serás más monazo. He digitalizado la llave y te la he guardado en la mochila. Uf. Pulsa. Bueno, pues si tenemos inventario y todo. Uf. Bueno, bueno, pues ya, ya va siendo un juego más normalillo. Vale, inventario, tenemos una llave. Recuerda. Un gato con recuerdo. Muy bien. Es muy fácil. Si alguna vez sientes curiosidad por un objeto, puedes enseñármelo a mí. O a otros si nos encontramos con alguno. Vale, ahora salgamos de este piso. Qué bien, oye, pues qué bien. Pero, a ver, este gato entiende algo de lo que estamos haciendo. O sea, que el científico sabía idioma gatuno. Pero tenemos linterna y todo. Hostia, estoy flipado. Bueno, pues muy chulo el juego, ¿eh? Han buscado una buena solución. Y fíjate, tenemos hasta linterna. Madre mía, qué gráficos más chulos. Y qué idea más buena, muy buena. Sí, sí, me ha gustado, sí, señor. Está muy bien. O sea, han saltado el rollo del ecologismo y tal. Yo creí que iba a ser una historieta tipo de reunirse con con su gato hermano, que supongo yo que es el final. Código digital. ¿Qué coño sé qué de código? Espérate, vamos a buscar el código. Vamos a buscar el código. Pues me ha flipado el juego. Qué cosa más graciosa. A ver, aquí hay un código. No estoy viendo el código. El código es 3748. Espérate, que hay algo más, ¿no? 3748. ¿Se gasta la luz esta? Supongo yo que no. A ver. No, no, no parece que se gaste. Ah, mira, es de día, qué bien, qué bien. Ah, no, que no es de día. Hostia, pero bueno, ¿dónde estamos? ¿Una nave? Wow, fíjate en este sitio. Mira ese ascensor, creo que es importante. Sé que tenemos que subir. ¿Pero eso qué es? Parece que estamos como una especie de nave. Pues muy, muy buena idea, ¿eh? Me han sorprendido, me han sorprendido. Disculpa, pero voy a poner el aire, que tengo un calor y el tirón que me ha dado antes. Qué bonito que monta el juego, ¿eh? Espera, me acuerdo, el exterior. Es como si hubiese estado allí antes. Es de aquí de donde viene, ¿eh? Le prometí a alguien que iría allí. ¿Aquí? El mural fue pintado a partir de esta postal. Nos la llevarán. Hala, un recuerdo, ¿no? Postal, nuevo objeto conseguido. ¿Por qué tengo estos recuerdos? ¿Cómo han llegado aquí? Sigamos. Vale, nada, vale, recuerdo.
Nuevo recuerdo recuperado, un 3%. Queda un montonazo. Ah, pues vamos a ver recuerdos. Puedo girar objetos, dejar de examinar. No podemos averiguar, mano. Bueno, pues el juego empieza estupendamente, qué chulada. Sigue siendo una videoaventura, pero joder, qué inmersiva. Y además nos han fabricado por la excusa para que el gato no sea un gato del todo, sea un super gato. Traducir. Zona segura. Vale, que no hay bichitos de esos, ¿no? Hostia. Coño, corre. ¿Qué ha pasado? ¿O si le he dado el B 20 veces? Vale, pues en las primeras de cambio manda un palizón. No le da el B 20 veces. Hay que salir pitando y subirnos. Nos subimos ahí. Es un robot. Aquí no es el humano, creo yo. Suburbio. ¿Un palizón o qué? Tío, se esconde la rama. Gato Terminator. Gato Terminator. Hostia, este no quiere pegar un palizón. ¿Por qué? ¿Qué es por el robot que llevamos? Parece que tiene su propio idioma. Tú no eres Zurk. No estamos familiarizados con gente como tú. Eres bienvenido en nuestro pueblo, siempre y cuando no te comas a nadie. Qué gracioso es esto todo. Muy original todo y a mí me está gustando bastante. No sé el rollo está hacia dónde irá, pero al menos tiene su fantasía y por ahora
No es imposible, ¿no? Meter ideología de género aquí. Aquí no hay manchurrones externos a lo que es la imaginación. Al menos por ahora, ¿eh? Chulada el juego, ¿eh? Pareces perdido, ¿qué necesitas? Pues yo qué sé. Ah, vale, sí. Oh, una imagen exterior. Qué ridículo. Este ascensor no funciona. Todo el mundo sabe que es imposible salir de aquí. Bueno, excepto los forasteros. Pero todos han ido ya, excepto Momo. Puedes tratar de hablar con él si quieres, pero desistió de la idea de irse. A lo mejor. Vive en lo alto de ese edificio que tiene el cartel de neón naranja. No dudes en llamarme en cualquier momento, estoy aquí para ayudar. Guardel nos dijo que hablásemos con Momo en el edificio grande que tiene el cartón de neón. Es la única pista que tenemos para salir de aquí. Vale. Creo que no sé para qué sirve esto, pero bueno. Qué susto nos has dado, pensábamos que eras un zurco. Ah, coño. Oh, qué bonito. Vale, bueno, vamos a gastar los diálogos por si las moscas. ¿De verdad pensaste que iba a subir por el ascensor? Nunca lo he visto funcionar y mañana cumpliré 374 años. Pues, pues sí que duran los monitores de tubo aquí. Hablar con Ronnie, a ver. Las historias antiguas hablan de la luz natural que se escapó de una estrella y llegó a nuestros pies. Esta luz causó calidez y bienestar en nuestros antepasados. Nos ayudó a crecer. ¿Se refieren al sol o...? Bueno, con este no hemos hablado. Este no quiere... Ah, con ese no se puede hablar. ¿Para qué quieres subir ahí? No hay nada. No es tan suave, hermano. Creo que Momo tiene algunas fotos como esta. ¿Se las ha enseñado? No. A ver, aquí es. Nuestros antepasados, los tersos, nos dejaron esta ciudad. Nuestro hogar es su legado. Los tersos dirán, serán los humanos, ¿no? Los tersos. Uy, macho, y todavía usaban radio casa. Así que ha durado la tecnología. Solo nuestros antepasados pueden distinguir estos colores. Se dice que una vez dominaron el mundo. Bueno, pues nos van contando la historia. Realmente son los humanos los protagonistas. Es lo que nos interesa de la historia. Ahora, ¿qué hay? No, parece que se amplía el mundo, ¿eh? Vamos a explorar esto. A ver, este que está fuera. Tenemos suerte de tener estos objetos para defendernos de los zurdos. Los suburbios están llenos de amenazas y la preparación es clave. ¿Qué está haciendo este? No está haciendo nada. Era un farsante. Está ahí para chiringuito. Fíjate en todas las gemas ocultas que hay en esta basura. Son como monedas llovidas del cielo o de alguna parte. El viento usa monedas. Un cielo azul. Ja, imagínate, ¿no? Vale, por eso he dicho, estaba en una nave, lo que estamos en un subterráneo, que no me acordaba que no habíamos caído. A ver, este que quiere. Inspeccionar cable eléctrico. Hola, soy el comerciante del mercado. Si tú me das algo, yo te daré algo a cambio, así de sencillo. Muy bien. Tengo cables eléctricos.
Lo mejor del mercado. Te cambiaré esto por un detergente Super Spirit. Es lo mejor que puedo hacer. Vale, bueno, pues yo no tengo nada de eso. No, no tengo nada. ¿Y esto qué es? Inspeccionar partitura. Esto es una partitura, una obra maestra de un artista famoso. Me costará una lata de bebida energética. No puedo ofrecerte a mano. Pues no tengo nada de eso. Muy bien, pues podamos coger cosas para comerciar. El gato mercadal. Esta es una reliquia antigua, un testimonio del talento de nuestro antepasado. Te costará 3 latas de bebida energética, no puedo ofrecer esto. Bueno, pues yo me había equivocado, había dicho que no parecía un mundo abierto y sí que lo es, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? ¿Y cómo conseguimos todas esas maravillas? Bueno, pues un planteamiento muy original, lo que pasa que he tenido que... Yo rebajo mis expectativas porque yo pensaba que iba a ser algo rollo ecológico, del tipo un Ravel, ¿no? No muy sentimental. Todo. Hostia, pues podemos ir por aquí arriba. O sea, podemos inspeccionar toda esta zona. Es como... Sí, es un mundo abierto, una zona abierta. Qué chulo, ¿eh? Mucho, mucho, me ha gustado, me ha gustado. Siempre te pasan cosas muy raras, amigo. No me atrevo a dejar nuestro pueblo, es demasiado peligroso. Además, el guardián es el único que puede abrir esa puerta, esta puerta. Ah, vale. Es una foto muy bonita, falsa pero bonita. Espérate, vamos a hablar con este tal. Zack. Lo dejé en la calle y el día siguiente los Zurks lo habían consumido por completo. A cada loco. Puede comerse cualquier cosa, pueden comerse cualquier cosa. Los Zurks eran las cosas esas. Las garrapatas esas, ¿no? Vale, esta puerta que la tienen que abrir. No sé para qué, pero bueno. A ver por aquí si hay algo. Así que otras cosas guays. Hostia, qué flipada, ¿no? A ver. Hostia, que se meten dentro y todo de... Muy bien, muy bien. Pues vamos a arañar. ¿Cómo no? A ver, ah, mira, ahí hay algo, aquí hay algo. ¿Eh? Recoger partitura. Ah, pues mira. Nos dan incentivos por explorar. A ver, este. Carl. Este es el periódico de la gente que vive arriba en el nivel 2. Es de hace algunos años, pero está bien para leer algo. ¿Eh? ¿Qué es eso, una playa? No he oído hablar de eso en mi vida. La partitura, no toco ningún instrumento, lo siento. Ay, que inútil era, robot. Este es el periódico de la gente que... No se puede traducir eso. Ah, pues muy chulo el juego, mismo muy chulo. A ver, aquí hay algo. Podemos subirnos ahí arriba a liarla. Sí, nos hemos colado en un edificio. Habrá muchos como este. Ah, bueno, esto parece un bar. Un bar japonés. Lo que no veo es que el animal este tenga energía. O sea, nos matarán y ya está. A ver. No eres de por aquí, ¿en qué puedo ayudarte? No sé. Oh, qué foto tan bonita del exterior. A Momo le apasiona ese mito. Debería enseñársela. Su apartamento está ahí arriba. Busca un cartel de neón. Ya lo sé, pero... No sé cómo subía, además me metí por aquí a investigar un poco. Porque
¿Ves? Cuidado con la música. ¿Quieres algo? ¡Ah! El mito de cero azul, un concepto bonito. Son gracias a ver si encontramos más para que cosas guays. No, ¿y por qué con el bicho aquel? O sea, con el robot aquel podíamos. A ver, conocer. Tú pareces un poco zurco, por lo menos desde lejos. Parecen y suenan encantadoras, pero no te dejes engañar. Esos bichos mastican metal, son terroríficos. Vale. Vale, bueno, pues a ver. Estoy un poco desorientado. Vale, esta es la zanza que no funciona. Pero bueno, vamos a acercarnos aunque sea, ¿no? Ah, vale, que estos viven en el ascensor. ¿Cómo le eché? A ver. ¿Dónde empezamos a escalar esto? A ver si por aquí hay alguna zona. ¿Llego? Uy, bueno, no el gato este, ¿no? Ya te vamos a conocer a Johnny Quest. No molestes a Bakura, es muy torpe. Pues no, no lo vamos a molestar. Yo estoy investigando en muchas botellas y bebidas de refresco. No hay. Y gemas, esas, las famosas gemas esas que nos han dicho, no. A ver, este, ¿qué le pasa? Esos círculos de luz son bonitas, pero quiero ver el cielo de verdad algún día. Ese cuanito. Ese cuanito, ese cuanito. Muy rico. Bueno, este le vamos a enseñar la foto, ¿no? El exterior, Momo me dijo que me llevaría allí algún día. Vale, bueno, pues vamos a seguir. Creo, a ver si el edificio está aquí arriba. Seguramente por la leche subimos. A ver, aquí es más cansado, pero se podrá subir. No parece que se pueda subir. Ay, a ver si encontramos aquí cosas guays. A ver. Muy bien. A ver, ¿esto qué es? ¿Son gemas? Si encontramos alguna monedilla o lata de refresco, ¿qué es? Recoger cuaderno de Clementine. Es un cuaderno extraño con un símbolo. Este parece que pertenece a alguien que se llama Clementine. Todo va según lo planeado. Logramos comunicarnos con el nivel superior antes de que el transceptor fallara. Están en un lugar conocido como el centro, que al parecer lo controla algún tipo de fuerza opresora. He hablado con Momo antes. Sus ojos, conozco esa mirada. No vendrá con nosotros.
No sé lo que significa esto, pero probablemente será útil más adelante. Deberíamos ir a ver al tal Momo del que nos habló el guardián. Bueno, pues hostia, el juego me está encantando, está muy chulo, ¿eh? Es un juego de edición de... son teclados de edición de vídeo. Creo. A ver, no hay nada por aquí guay. No hay nada guay por aquí, ¿no? Pues hemos descubierto este rollo, pero no... Pero es que fijaos, tienen aquí como la cocina, freidora, el frigorífico, una cama. Y luego aquí... ¿Cómo? Recoger partitura, mira, man. Vale, merece la pena por ahora. A ver, me hemos metido debajo de la cama. ¿Hay algo debajo de la cama? Ropa sucia. ¿Qué hay algo? Va abajo. Ah, no, cae lo de saltar, vale. Espérate. No puedo... Bueno, aquí tampoco hay. Bueno, vale. Ah, muy bien, pues muy bien. Venga. Sigamos pues. ¡No! ¿Dónde está? Súbete, súbete. No te baja, no te baja. Pero vamos a salvar el edificio este. Está el ascensor. ¿Cómo leche llegamos ahí? Tendremos que subir por arriba. Y no veo yo. Por allí parece que se puede dar la vuelta. Pues sigamos por aquí. ¿Hasta dónde llegamos? ¿De esto? Qué bonito, ¿eh? ¿Esto qué es? Recordar. ¿Está muerto? Está muerto. Parece que este pobre hombre también quería ir al nivel superior. Sí, me acuerdo. El centro está por ahí arriba. Lejos de toda la basura y la enfermedad de los suburbios. Incluso en tiempos difíciles, los humanos no pudieron evitar dividirse en clases sociales. En ese entonces, mucha gente de los suburbios estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mudarse. Al parecer, los robots también copiaron ese comportamiento. Nuevo recuerdo recuperado. Sí. El que era lo que tenemos. Cuaderno de Clementine. Partitura. ¿Cuál es el recuerdo, Pete? Ay. Espera, me acuerdo. Vale, son como trocitos, ¿no? Hasta que no lo completemos no nos dan el recuerdo entero. Vale. ¿Y ahora por dónde vamos? ¿Podemos subir más? No parece que podamos subir más. Vale, pues por aquí no parece que podamos hacer más nada. Se puede. Y subir más tampoco, porque hay pinchito. Espérate, a ver, pinchito. Vamos a subir por aquí. Y a ver. No. Ahí, ahí. Ahí está la puerta. Vale, pues venga, vamos a subir por arriba. Partitura. Qué bien. ¿Ya podemos subir al toldo? ¿No? No, al toldo no se puede.
No, no abre. ¿Qué es el sonido de la puerta? Probablemente no sea nada. Vale, pero esto es un roboto. Espérate, no se puede llamar a otro, ¿eh? A ver, podemos entrar o algo por aquí. Bueno, lo hemos intentado, lo hemos intentado. Vale, pues vamos a seguir investigando. A ver, podemos ir por aquí. Sigamos investigando, explorando. Tendremos que subir por ahí arriba, ¿no? A ver. A ver, ¿esto será un punto de guardado? Qué gracioso. Pues, a lo mejor son puntos de guardado. Vamos para allá, que no. Venga. Si van a estirar las patas, tío. A ver, ¿paramos a ver la tele? Sí, hombre. Eso va a ser. Y es un robot presentando la noticia. Hombre, se han pasado un poco con el rollo de que el gato sepa más o menos lo que hace. Nos vamos por aquí, que creo que lo he metido. A ver qué hay por aquí. Me gusta mucho, me gusta. Hubiera molado más todavía. Que hubiese sido un poco más actual para reconocer la zona. Que aunque no sea europea o que yo la pueda reconocer, pues. Para que sea algo que uno pueda empatizar un poco. ¿Cómo desarrollar tu inteligencia artificial para ser tan creativo como un ser humano real? Volumen 2. Habían hecho su cultura y todo. Que me he hecho dormir ahí. Mola un montón el rollo. 6 años, 6 años. Está chulo, está chulo. A mí por lo menos me gusta, ¿eh? ¿Cómo? Ahí arriba hay algo, ¿no? ¿O no? Hay algo más por aquí. Hola, Doc. He encontrado las llaves de tu caja fuerte. Tienes que tener más cuidado con ellas. Nuevo objeto conseguido. No es suficiente con esconder tu caja fuerte detrás de un montón de libros. La bibliotecaria Jess. Bueno, pues muy bien, oye, pues muy bien. Bibliotecaria Jess. ¿Dónde está la caja fuerte? De un montón de libros, pero a ver, ¿en qué altura? A lo mejor está altito. Esto que una escalera o algo parecido, ¿no? Ahí hay algo, ¿no? Pues ahí está la caja fuerte, ya lo hemos encontrado. Es por aquí. ¡Hostia! Aquí está, se han vuelto. Vale, no me había fijado antes, ¿eh?
de que estaba muertito. ¿No estaba cagado fuerte aquí? Yo creo que estaba aquí. Espérate. Creí que estaba por aquí. Ahí abajo hay algo, pende, que baja ahí. Ahí. No, aquí no está. A ver, vamos a buscar un montón de libros. Bueno, pues el juego nos lleva a explorar cada zona minuciosamente y el mundo no es pequeño, ¿eh? Este mundo no es pequeño. Vale, ahí no está la caja fuerte. A ver, será aquí. A ver. ¿Dónde le eché esta la caja fuerte? ¿Cómo, cómo? Nada, por aquí no está. Detrás de un montón de libros, pues como no sea aquí. Ahí está, ahí está. Joder, macho, qué tonto soy. Vale, pues la llave, venga, la llave. Llaves. Es un cuaderno extraño con un símbolo. Este parece que pertenece a alguien llamado Doc. Vale, pues que ha hecho un invento para protegerse de los focos. El invento inicial fue explosivo. Puede que tenga que probarlo en condiciones reales. No sé lo que significa esto, pero probablemente será útil para más adelante. Deberíamos ir a ver al tal Momo del que nos habló el guardia. Vale, vale, sí, pero... Mira, caga fuerte, tiene un gato de esa de la suerte. Vale, pero como leche vamos a Momo. Maldito Momo. ¿Llegamos ahí arriba? No. ¿Y aquí arriba tampoco? Oye, con este no hemos hablado. Vamos a hablar con este, a ver si me dice cómo llegar a Momo. Héctor. Ah, eres tú. Parece extraño y pequeño, pero hay algo en ti. Me siento obligado a acariciarte, pero no lo haré porque no entiendo. ¿Superficie? Oh, es un tema delicado por aquí. Hay algunos cuyo código puede entender ese concepto. Hay quienes conocen el exterior, pero están demasiado resignados para hacer algo. Y luego están los forasteros. Te puedes imaginar cómo se sienten. Bueno, ahora solo está Momo. La superficie. Oh, es un tema. Ah, vale, pues es lo mismo. Ay, perdón. Vale. Fuera de aquí. Vámonos, vámonos. Vale, y hasta ahí arriba. Pero ¿cómo llego al edificio este, cachorro? ¿Hay algo por aquí? ¿Un algo? Está el ascensor este, pero a ver si... Parece. Dan a entender que es sencillo, pero... A ver, por ahí parece que hay un camino. Subir por ahí. No, por aquí tampoco. Pintura. Vete con el... No molesta el vapor, está muy torpete. Vamos a hablar con el del frente.
seguramente tendremos que hablar con el robot. Ten cuidado, necesito concentrarme, no quiero tirar otro cubo. Me voy a... A ver cómo va el tema este. Yo sé lo de la arrabal, la verdad que está gracioso porque, ya ves, lo que le importará es todo. Vale, vamos a hablar con él. Uy. Vale, ahora se supone que podremos subir de alguna forma, no sé. Y desde aquí llegamos a... ¿A dónde? No sé, yo... ¿Qué vamos a hacer así? A lo mejor tenemos que... Yo qué sé. Vamos a intentar... Ahorita. ¿Se podemos subir por aquí o qué? O sea, por aquí parece que hay un camino, pero... Ya te vamos a hablar con él. O no, otra vez no. ¿Y por qué hemos hecho eso? Muy mal. Ah, que podemos subir aquí arriba, mi cache la más allá. A ver, Momo. No va a funcionar. ¿Por qué los dejé ir? Ahora estoy solo. Oye, ¿qué quieres? ¿Es esto una foto de exterior? Seguro que quieres ir allí. No te molestes, es una pérdida de tiempo. Solo te traerá soledad y desesperación. Mis amigos también tuvieron este sueño, pero ahora se han ido y estoy solo. No sé dónde acabaron, intenté comunicarme con ellos, pero ese transceptor no funciona. Mis amigos y yo tomamos notas de nuestras investigaciones sobre el exterior. Toma, llévate mi cuaderno si realmente quieres salir. Nuevo objeto conseguido. Vale. Te las tendrás que apañar tú solo. No quiero saber nada más del exterior. Buena suerte. Ah, vale, pues... Momo parece muy triste, echa de mano a sus amigos. Voy a revisar el cuaderno que nos dio. El manifiesto de los forasteros. Debemos proteger a nuestros hermanos y hermanas. Debemos mantenernos alejados de los zurdos. Está firmado por Clementine. Está Zabaltar, Doc y Momo. Parece que el nombre de Momo se añadió más tarde. Creo que deberíamos encontrar los demás cuadernos. Entre libremente y deje parte de las compresas y tambores usados. Muchas gracias, Azubitju. Oh, vaya nombres más bonitos. Estamos aquí con el gatete. Vale, vale, pues a ver. Forasteros. Muy bien. Vamos a cachar en la tele. Qué gracioso, pero qué gracioso lo ha robado, ¿eh? Qué gracioso lo ha robado. Vamos a investigar si encontramos partitura o algo guay para comprar.
La ciudad tiene una forma cilíndrica de unos 450 metros. Hay un nivel por encima del nuestro. La ciudad parece que tiene un techo. Según mis libros, hay un gran cielo azul. Se esconde todo. Vale. Ay, escucho, pero si tenía Ahsoka por ahí. Pues no había visto yo a Ahsoka. Saludos, Ahsoka. Qué ruido. Salchichas para ti también. Y salchichas. Espérate, no puedo. Ahora no puedo. Ahora no puedo. Estoy con cosas de gato. No puedo. ¿Y esto qué es? Bueno, pero si es que el gato. Que el gato apaga la radio. Ahora cambia. Cambia la emisora. Pon la copé. Venga, pon. Oh, Radio María, venga. ¿Esto qué es? Pero ¿y esto? Pero no vamos. ¡Ah, que no vamos nadie! El control se vuelve loco. Quítate esa mierda. Quítate esa mierda. Hostia, ¿cómo me quito esto ahora? Qué gracioso. Y perdemos el control, ¿eh? Ese tiene detalles muy cómicos, pero muy graciosos. Vete, vamos a poner otra la bolsa. La bolsa es que no sé cómo. Ah, que sea de un solo uso. Vale, deja esto abierto. Claro que los robots no necesitan que las cosas estén abiertas. O sea, que estén frías, que diga. Vale, y ahora que tenemos que irnos de aquí, ¿no? Pues vale, pues vámonos de aquí. ¿Ah? ¿Eso qué es? Bueno, estos no son robots, ¿no? Estos son humanos, ¿no? Son humanos, cartas de ser humano. Pues vámonos de aquí. Este símbolo en la pared coincide con el del cuaderno. ¿Cuál? Ah, pero ahí ya hemos estado. Ya visitamos este lugar, pero podremos comprobar si hay otras escenas como esa. Pues más escenas como esa. Pero yo creo que ya hemos estado allí, ¿no? Tú, me cacho nomás, que me he equivocado. Me quito. No hemos estado aquí ya antes nosotros, ¿no? Hay una señal como esa, pero parece que está como bloqueada. Pero vamos a buscar. Vamos a buscar una forma de entrar allí. Y allí yo creo que también hemos estado, ¿no? Oye, gato. Te quedas conmigo, ¿eh? Gato, gato. Vale, aquí ya hemos estado. Está la biblioteca. Y hemos cogido el cuaderno. Y vale, venga, vamos allí. Ah, tírate. Gato. Bueno, una videoaventura clasicona, digo, en la mecánica, pero no ni en la historia ni en el personaje, nada. La historia es muy original y inmersiva. Vale, yo soy una persona que no aprende, ¿eh? Yo soy una persona. Ay, venga por aquí. Por favor, vamos, corre. A ver. ¿Cómo podremos entrar por aquí? Quizá por arriba, ¿no? Tiene que haber un agujero o algo. Traducir, espérate, que hay algo. Hay una batería. Fuente de alimentación de ventilación. Vale. Bueno, como nuestro gato tiene FP en electricidad y electrónica, pues él puede manejar la batería. No os preocupéis por el gato. Ahora que no sé dónde leches llevar la batería, nosotros, como los mangones y trapecistas,
Nos llevamos las cosas, ya luego averiguamos para qué sirven. ¿Y dónde le chillo pues yo la batería? Yo por aquí no he visto nada para meter batería, ¿no? Aquí, ¿no? Ah, no. Me lo he inventado. Espérate, gato trapecista, porque no deja aquí esto y ahora. Y miramos. Fíjate, aquí hay algo, ¿no? Como para meter. Creo que tengo que quitar esas verjas, pero no sé cómo. Súbete para arriba. ¿Hay algo por aquí? Está en el ascensor que nos llevaría con nuestros hermanos gatos, aunque este robot no quiere eso. O por lo menos no ha dicho nada de eso, que yo sepa. Pone musiquita guay, pero no sé. ¿Esto qué es? Ah, vale. Es para matarnos por aquí. Ah, qué listo soy. Soy demasiado listo para este juego. Me ha echado un traguete. Para. ¿Y si no lo paro? ¿Explota? El juego está muy chulo, muy relajadito, muy molón. Me mola mucho como maulla. Gatillo, bueno, no maullan así porque mi Kiro es un poquito más fuerte, pero mi Zari sí que maulla así. Es raro que no esté aquí al lado mía, si no hacía que maullara. Espérate, por aquí no hemos encontrado nada, hemos entrado pero no. Ah, mira, aquí hay algo. Ah, ya hemos abierto otra zona. Pero no hemos encontrado nada, ni una partitura triste ni nada. La partitura de reggaetón. Ah, ¿aquí hay algo? Aquí está el cuaderno. Ah, el último. Oh, estaba aquí. Por fin el último cuaderno. Este parece que pertenece a alguien llamado Zalbaltar. Yo lo digo así. Todo rastro de vida orgánica ha desaparecido, a excepción de los que llamamos los Zurks. Parece que comen casi cualquier cosa que se mueva y se reproduce en un ritmo inconcebible, como si estar encerrado en esta ciudad no fuera ya lo bastante difícil. Oh. También hay una nota en este libro. Dice: he encontrado un fallo en el diseño del transceptor, pero creo que he descubierto cómo solucionarlo. Esta es la ecuación. Con esto deberíamos poder ayudar a Momo a reparar el transceptor. Si puede comunicarse con los niveles superiores, esa podría ser nuestra salida. Vamos a enseñarle lo que hemos encontrado. Era eso, que no había mirado bien. Estaba escondido detrás de la caja. Concéntrate, Shumashu, por ahí. Muy bien. Venga, vamos a ir corriendo, vamos a ir corriendo. Ahí, corre. Arriba. Salta. Macho, el trabajo este tiene más. El gato este tiene más trabajo. Hola, gatito. Sigue buscando esos cuadernos que no valen para nada. Venga, mostrar objeto. Partitura. Será. Espérate. Este, ¿no?
Este es el cuaderno de Zalbazar, ¿verdad? Nunca entendí muy bien de qué estaba hablando la mayor parte del tiempo, pero era muy sabio. Pero enseñale lo guay, ¿no? Ah, pertenece a Doc. Era todo un friki de la electrónica y tal. Siempre estaba al borde de un gran descubrimiento. Entonces, ¿cuál le tengo que enseñar? Un momento, ¿en serio que has encontrado todos los cuadernos de mi amigo? Es que esa nota, ¿se puede reparar el transceptor? ¡Increíble! Eso significa que deberíamos poder comunicarnos fuera de los suburbios. Pues muy bien. Clementine, Zalbazar, Doc, siento haber dudado de nuestra causa. Os prometo que encontraré una forma de llegar a la superficie. Gracias, tal vez podamos encontrarte una forma de subir. Ahora arreglamos este transceptor. Bueno, ahora lo van a... Bueno, menos mal que tenemos el curso de FP bien hecho. El gato tiene su grado de auxiliar. Ah, vale, que lo arregla él. ¡Vuela! Funciona. Ven conmigo. Ah, vamos. Ok. ¿Quiere que haga esto? Por ahí arriba, ¿ves ese edificio sobresaliente de los demás? Pues no. Si instalas, pero bueno, ¿por qué no podéis tú? Bueno, bueno. Jopacho. Ahora es el único suficientemente pequeño y rápido para esquivar a los Zurks. Te necesitamos, forastero. Llévanos hasta el cielo. Vamos a intentarlo. No creo que sea muy difícil, ¿no? Hasta donde tengo que llevar. Hasta ahí arriba. Si el tío guarro no ha cerrado la ventana. Cabrón. Hijo puta. Mamón. Era un mamón. Sí, tenemos que ir nosotros solos. Que somos un gatito pequeño. Con un robot encima. Bueno, venga, pues llevamos al transceptor y lo dejamos ahí. No creo yo que. Creo que todo esto es un prólogo, no es pasado. Sí, y ahora cómo. Ah, que no hagamos ruido. Y que vayamos por allí, ¿no? Pero. Me van a meter un palizón, ¿no? Maulla B para atraer a los enemigos. Pero, ¿y yo por qué quiero atraerlo? Yo no quiero atraerlo. ¿Y ahora qué? Me gusta esta estrategia. ¿A dónde está el edificio? Está ahí arriba, ¿no? Corre, 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 corre. Vale, vete, ahí, ahí. La ciudad está llena de luces de neón, no siempre fue así. Solía haber límites estrictos de energía, especialmente en los suburbios. Pero la gente no podía manejar la oscuridad constante. Un día alguien encendió lámparas de arcoíris y carteras de neón por toda su casa. A esa persona se la llevaron y nunca más se la volvió a ver. Pero la gente vio esperanza y no mucho después, todos empezaron a poner muchas luces en su casa. Los opresores no podían hacer nada. Era una forma de que la gente volviera a ver los colores como en el exterior. Creo que ayudó. Pues muy bien. ¿Y ahora qué?
¿Ahí? ¿Hasta ahí? ¿Y por qué no llegué más lejos? Vale, ¿podemos subir arriba? No. Pero el edificio está allí, ¿no? Ah, vale, que hay que impulsarlo. Hay que impulsarlo. A ver, me estoy dejando cosas atrás. Vale, esto hay que moverlo, tengo que moverlo. Ya hemos aprendido a usar estas cosillas. Me encanta, el juego está muy chulo. Tiene un muy buen diseño de niveles. No es que sea más divertido del mundo tampoco, pero está muy bien planteado el juego. Y bueno, han solucionado bien el tema de llevar un gato, porque si no, qué aburrimiento, o sea, solo llevar un gato. Está muy bien, está muy bien. A ver, un segundo. A ver, tenemos que piratear esto. Ah, vale. ¿Qué es esto lo que tenemos que piratear? Se ha grabado solo, así que... Vale, esta zona es peligrosa. Vamos a ir despacito. Muy chulo, pero yo pienso que este tipo de juego se podría hacer perfectamente en la generación pasada, incluso. Pasa que a lo mejor a nivel gráfico pues hay que bajarlo un poquitín, pero... Creo que la novedad está en el diseño y no en lo técnico. Así que creo que tiene mérito, está chulo. Espérate. ¿Esto es malo o bueno? Por lo menos es lo que yo creo hasta ahora. A lo mejor después me sorprende y digo, hostia. No se podría haber hecho. Hostia, me sube para arriba. No se podría haber hecho hasta ahora, pero no, yo creo que este juego se podría haber hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Corre. ¿Me he dicho aquí o qué? Vale, ¿ahora qué? A ver si podemos pensar la jugada. Hay que colocarlo allí. Si yo me huyo a esta gente, no sé lo que hay aquí. Me van a matar mil veces. ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, creo que hay que hacer lo mismo que antes. Vamos a buscar. Fíjate, estaba ahí. ¿Qué hay por aquí? Petardeas. Aquí petardea el juego, eh.
Dice, como la basura de los niveles superiores se acumulaban en los suburbios, intentaron desarrollar una bacteria para disolverla toda. Después de que los humanos desaparecieron, esa bacteria mutó. Al crecer, devoraba mucho más que basura. Y ahora tenemos los Zurks. Ah, ya sabemos el origen de los bichos. Los humanos somos los culpables de absolutamente todo. Pero todo, todo, todo. Joder, no, no hay nada, no, no. De todo. Bueno, tenemos que llegar, creo que ahí arriba, ¿no? Vale. Bueno, pirateamos esto. Y salimos pitando. Hostia, esto voy a quitarlo en medio, ¿no? Pues han quedado encerrados, estos se han quedado encerrados aquí. Ah, que se han quedado encerrados, ¿eh? Ah, vale, que vale, que llegamos bien. Hostia. Macho, nos van a hacer trabajar más. Eso que somos un gatillo de mierda. Vale, ¿dónde le eché esta ayer? No sé exactamente. Yo creo que con tres vueltas o cuatro, vamos a esperar cuatro. Era eso, era eso. Se han caído. Aquí está, coloca el transceptor en esa antena. O sea, en qué antena. ¿Dónde está? Ah, vale, aquí. Muy chulo, ¿eh? Muy chulo el juego. Lo vamos a dejar aquí, supongo yo que se grabará. Y no sé, tiene que haber algún ascensor de estos de cubo que nos transporte. Sí.
Oye, me recuerda un poquitín a Assassin's Creed, pero... con gato. Fíjate qué vista. Es precioso desde aquí. La mecánica muy parecida, ¿eh? Lo que pasa es que no hay combate. Por ahora. Ahora me acuerdo. La ciudad estaba destinada a ser un refugio. Parecen estrellas, pero no son más que luces que marcan el techo hermético de la ciudad. La humanidad construyó este caparazón para protegerse del exterior, pero tuvo un coste. Nadie puede salir. El exterior era un desastre, un lugar completamente yermo, inhabitable y peligroso. Pero si vienes de allí, debe significar que es seguro otra vez. Y mi promesa no era solo ir al exterior, era abrir la ciudad. Todavía no entiendo por qué algunos recuerdos vuelven y otros no. Pero ahora estoy seguro de que este es mi propósito. Tengo que abrir la ciudad. Vamos, regresemos y busquemos a Momo. Ahora que hemos conectado el transmisor, deberíamos poder obtener ayuda. No, pues venga, vamos. Si es fácil, si no tenemos que volver a cruzar. Aunque yo creo que lo suyo sería... Bueno, venga, vamos a hacer. De todas maneras, que nos mande otra misión, seguramente acabaremos. Qué chulada, ¿eh? Ah, vamos a acabar la sesión de Stray. Ah, mira, va a cortar esto. Con ver qué es lo que ocurre ahora para la próxima. Pues muy chulo el juego y por ahora merece la pena, ¿eh? ¿Dónde está Momo? Momo, mamoncete, ¿podría haberme acompañado? Mira, una nota. Pequeño forastero, si estás leyendo esto significa que todavía estás vivo. Excelente. Llevé algunos equipos al bar para aprovechar su antena. Adelante conmigo allí. He cerrado la ventana, pero el código para abrirla es bastante simple. Es este. Ten cuidado, distingue entre las minúsculas y mayúsculas. Nos vemos, Calamar. Vale. Ese debe ser el código de la ventana que está cerca de la entrada. Vamos. Fuera, estar. Vale, pues lo vamos a dejar aquí.